Estamos de regreso con Gaby Tobar, astróloga, y nos estaba platicando de la numerología, cómo los números influyen en nuestra vida a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, tú calculas qué número le corresponde a cada persona, lo sacas por medio de una fórmula que nos estaba platicando, y luego dice, trata de usar esos números en tu vida, ¿no? También para ganarse así la lotería. Sí. Tienes una, si tienes ahorita, o sea, si estás en una muy buena etapa astral y vibra con tu nombre, porque, o sea, te repito, la fecha de nacimiento es tu alma, ¿no? Esa no se toca y esa no se mueve, ese es tu centro, pero el nombre que te ponen es tu vibración a nivel material, en la tierra, ¿no? De hecho, si yo te digo, Dani automáticamente voltea, o sea, te vibra, se hacen ondas, ¿no? En tu oído, y tú vibras con eso. Entonces, obviamente, pues yo calculo con tu nombre, la letra que estás viviendo, el ciclo que estás iniciando o estás cerrando, y vamos a jugar con ese número. Es más, tú sin saberlo, cuando lo hagas consciente, te vas a dar cuenta cómo hay etapas de tu vida que te persigue un número, ¿no? Siempre. Tu teléfono, tu casa, las placas de tu coche. Sí. ¿No? Pero hay números que te persiguen. Otra vez, mi tarjeta, otra vez. Siempre las placas de mis coches son 7, terminan en 7, mi casa 7, sí, es cierto. Entonces, obviamente, la energía 7, la energía del número 7 es muy importante para ti. Ajá, 6, ¿no? Y 7, sí. Mi teléfono todo es 7, así. Entonces, te digo, o sea, los números te van siguiendo y es por ciclos, ¿eh? O sea, a ver, no son permanentes. Quizá tu energía central es 7 y entonces eso te va a perseguir toda la vida, todo el tiempo lo vas a cargar, ¿no? Y es un número muy bueno para ti porque te equilibra. Entonces, por ejemplo, pues trata de estar en ambientes o poner 7 cosas, ¿sabes? 7. Si es tu número central. Entonces, eso, te digo, eso más la astrología, más tu nombre. Y te digo, hay gente que con la que trabajo con tótems, por ejemplo, tótems animales, con esencias, con sabores, con notas musicales, con no sé, simbología. Hay otra cosa que me gusta manejar, sobre todo cuando quieres activar algo de tu vida, algo, no sé. Hay tres cosas que la gente quiere: dinero, amor y profesión, normalmente. Entonces, de acuerdo a su signo, a su número, a sus símbolos, saco su horóscopo alquímico y ahí sacamos el metal y la gema para que la aporte, ¿no? También, pues es que todo mueve, ¿no? Colores. Pero traer esto, estas portaciones, piedritas y no sé qué, ¿qué es lo que te va a traer en realidad? ¿Energía, vibración, protección? O sea, o más bien es el ideario de pensar como, traigo mi piedrita de la suerte o de la fortuna. Pues, mira, yo muchas veces pensé que eran fetiches, porque sí, evidentemente, por ejemplo, los amuletos y eso, pues te ayudan mucho para concentrarte, ¿no? O sea, la fe que tú le pones a las cosas atraen, al final de cuentas, ¿no? Sí. Sin embargo, a nivel energético, digamos, porque los metales vienen de la tierra, las gemas vienen de la tierra, lo que haces, te digo, es encontrar tu nota. Y vibras con ella, y vibras bien, y todo se da. O sea, te digo, automáticamente te sientes bien. Te sientes pleno, te sientes feliz, ¿no? Te digo, pero no sabemos, ¿no? O sea, llega mucha gente, por ejemplo, a mi consultorio y, te quiero casar, me va muy mal en el amor, y están activando este dedo, por ejemplo, ¿no? Este dedo es un dedo que te da trabajo, ¿no? Te da satisfacciones, quizá monetarias, pero te aleja totalmente la energía del amor. ¿Cuál dedo? El dedo de Saturno, ¿no? Entonces también, por ejemplo, te digo... ¿Pero cómo lo activan? ¿Cómo lo están activando? Pues te pones la gema, tu gema con tu metal... Tiene que ir en el dedo. Exacto, de acuerdo a lo que tú quieras activar, de acuerdo a lo que tú quieras en tu vida, ¿no? Y es impresionante cómo te digo, se empieza a mover. Así como la luna trae... Entonces luego andas con los 10 dedos, anillos de nada, quiero todo. Exacto, todo quiero para mí. No, pero te lo juro, o sea, si quieres viajar, depende... o sea, tengo el dedo donde lo pongas y la ¿Ese gema. ¿Es tu gema? Esta es mi gema, es un diamante y está
en el dedo de Júpiter, es un dedo de protección, y lo que quiero desarrollar ahorita, ¿no? Lo que estoy desarrollando ahorita, con la terapia, ¿no? Si quisiera desarrollar otra cosa, pues me pondría otra gema. Ajá. Pero te digo, esto es... Chin, si tu gema es diamante y no tienes un varo. Sí, claro. Pero eso sí tiene que ser, ¿no? O sea, si es una esmeralda, tiene que ser una esmeralda. Cueste lo que cueste. No un color verde esmeralda. Exacto, no. De plástico. Tienes que traer la gema, tienes que portarla y activar esa energía. O sea, te digo, las gemas vienen de la tierra, los metales vienen de la tierra. Y la energía de los planetas vienen del cielo, ¿no? Entonces volvemos al tema, es una manera de encontrar el equilibrio. Como es arriba, es abajo, ¿no? Okay. Cuando un planeta se mueve, te impacta en la Tierra, ¿no? Y eso te lo firmo, ¿no? O sea, un movimiento de Urano evidentemente va a ser un cambio súper drástico en tu vida. Y no hay manera de cambiarlo. El único albedrío que tú tienes en esta vida es cómo vas a vivir lo que te toca. Y eso es lo que trato yo en consulta, ¿no? Por eso te digo, conocerte, no cambiar, nunca cambiar. Tú eres así. Tú tienes que vivir tu sola plenitud. Si eres Géminis, tienes que ser un Géminis pleno. ¿Sabes? Nada de cambios. Te digo, lo que no te esté saliendo bien, bueno, vamos a cambiarlo, ¿no? Vámonos a la virtud, a la cualidad, ¿no? Sí. Y ahí lo vamos a equilibrar. El chiste, y por eso en mi página de Facebook tengo una persona caminando por la carretera, pero en el centro es eso, ¿no? No cargarte a ningún polo, ¿no? O sea, encontrar tu centro. Ah, sí. Y eso te digo que te lo da tu fecha de nacimiento. Eso es lo que te dan los números. Ah, ok. También trabajas algo que llamas, o se llama arcano de poder. Sí, claro. ¿Qué es esto? Eso es ya lo que hago al final de la consulta. Te digo astros, luego los números. Cada número, te digo, tiene una equivalencia. Esa equivalencia es una carta del tarot. Yo tengo muchos tarots. El tarot que me encanta, se me hace muy bonito desde las ilustraciones, la simbología, es el tarot egipcio. El tarot egipcio te habla de los tres planos de tu vida, físico, mental y emocional. Volvemos al tema. La tirada también es de acuerdo a cada quien. O sea, hay gente que es mucho mente, hay gente que es mucho espíritu, ¿no? Y hay gente que es totalmente materia, ¿no? Sí. Entonces, digamos que este tarot es maravilloso porque cada quien le da lo que necesita, ¿no? En el plano en el que vive. Y no es malo, ¿eh? O sea, no, porque luego rechazamos así, ay, no, la materia, no, para nada, hay gente que viene a eso, ¿no? Si no, no tendríamos constructores, pues sí, no tendríamos, exacto, aves, ¿no? Sobre todo los signos de tierra. Entonces, ese es el tarot que yo utilizo. El arcano de fuego es el que saco con tu fecha de nacimiento, que es, digamos, la vibración de tu alma, y eso es lo que en las consultas equilibramos, ¿no? O sea, la gente, o sea, siempre les pido que lleven un cuaderno, y vamos escribiendo un libro, ¿no? Vamos escribiendo el libro de su vida, el libro de su avance, y digo, cada consulta pues vamos integrando cosas. A veces concluimos con una lectura de I Ching, si tienen alguna duda, ¿no? ¿Qué es de eso? Para acá o para acá. El I Ching es un libro sapiencial chino, se tira con monedas, y es el libro de las mutaciones. Entonces es un libro muy muy, muy, muy sabio. Te da mucha luz cuando tienes alguna inquietud. Para mí es mi libro de cabecera. Runas también, podemos cerrar con runas o con una tirada de tarot. Ok, pues ahorita vamos a ir a otro corte y vamos a regresar con los mensajes y vamos a platicar un poquito más con Gaby Tovar. Les recuerdo que en Mac House, en Spa, Centro Corporal y Facial, estamos con grandes descuentos para tratamientos de belleza y rejuvenecimiento.